Amigos de los animales, qué auténtica pasada. Estoy ahora mismo como si me hubiese encontrado con una víbora hocicuda, os lo prometo. Qué maravilla, amigos, qué maravilla. Este es probablemente el vídeo de Gonzalo Calamita de 2020 o uno de ellos. No sabéis las ganas que tenía de encontrarme con esta preciosidad. Se trata de un escarabajo ciervo volante. El nombre científico es Lucanus cervus. Y paseando por aquí, por la Sierra del Rincón, ya sabéis, uno de mis sitios favoritos, encontrarse con uno de estos, debido al tamaño tan enorme que tienen, que ahora voy a poner la mano al lado suyo, y debido a su rareza, es como si uno ahora mismo estuviese paseando por una selva del Orinoco o del Amazonas. Hay que ver, amigos, la biodiversidad. Que tenemos en este país y que no sabemos valorar. Parece que nos quedamos boquiabiertos, anonadados, viendo los documentales de África, del Serengeti, del Amazonas, los llanos de Venezuela, el Parque Nacional de Yellowstone, y todo eso está muy bien. Pero primero tendremos que saber qué es lo que tenemos en España, que mucha gente no tiene ni idea. Y aquí tenemos una biodiversidad, vuelvo a decirlo, extraordinaria. Y unos animales verdaderamente alucinantes. Vamos a verlo de nuevo. Bueno, voy a poner la mano al lado suyo para que veáis el pedazo de escarabajo. Fijaos, eh. Fijaos. Y este, bueno, es grande porque tendrá unos 5 centímetros. Pero aún podría encontrarme con otro que fuese el doble. Porque que sepáis que en esta especie el tamaño va desde los 3 centímetros hasta los 10. Es una especie que presenta un dimorfismo sexual muy grande, pues las hembras tienen un aspecto distinto al de los machos y un menor tamaño. Bueno, pues vamos allá. El tamaño, ya os lo he dicho, los machos pueden llegar hasta los monstruosos 10, 10 centímetros de largo. Uno de los escarabajos más grandes de España y de Europa. Las hembras, bastante menos. En los machos tenemos aquí estas estructuras, ¿eh? estas estructuras que son exclusivas de ellos, y en las hembras serían mucho más pequeñas y no tendrían es, esta forma. Ahora hablaremos de por qué ese dimorfismo sexual y por qué ese diseño. La cabeza es enorme, sobre todo en los machos. Después tenemos el pronoto, aquí lo estamos viendo como en todos los escarabajos, ¿eh? Bueno, no, no sé si lo he dicho, pertenece al orden de los coleópteros, eso ya lo sabéis. Los coleópteros son los escarabajos y la, a la familia de los lucánidos. Entonces tenemos la cabeza, después tenemos el pronoto y aquí tenemos los élitros. Entre los élitros se puede ver una estructura. Que recibe el nombre de escutelo. Ahí la estamos viendo. Los élitros en verdad son las alas del primer par. Que se han endurecido. Y sirven de protección a las alas del segundo par. En cuanto a la coloración queridos amigos. Ahí la estáis viendo. Que es como si fuera un pardo rojizo. Bastante oscuro. Bastante oscuro. Este se ha quedado aquí en la red. Y de alguna forma. Eh, está un poquito agresivo. Y si yo pongo aquí el palo. Pues veis que, hace, veis que hace presión, ¿cierto? Pero no son animales venenosos ni peligrosos para las personas, ni muchísimo menos. Pues en cuanto a la descripción, valdría con eso. Voy a volver a poner el dedo al lado suyo para que veáis el tamaño de esta preciosidad de escarabajo. En cuanto al hábitat, amigos, ¿dónde nos lo vamos a encontrar? Bueno, fijaos dónde estoy yo. Fijaos, estoy aquí en uno de mis sitios favoritos. Qué maravilla, cómo me gusta la sierra del Rincón. Es una sensación de libertad la que tengo cuando estoy aquí, muy difícil de explicar. Estos animales, amigos, los escarabajos ciervo volante, <coughs> dependen mucho de, de, para, o sea, su hábitat va a estar relacionado directamente con su lugar de reproducción y donde van a pasar mucho más tiempo en el estado de larva. Y cuáles van a ser esos sitios? Pues los bosques, los bosques sobre todo de árboles del género Quercus. Ahí es donde nos los vamos a encontrar. Ahora hablaré de la reproducción porque es un tema muy interesante. Fijaos, fijaos qué cosa más curiosa, amigos. Los escarabajos son insectos que realizan una metamorfosis completa, es decir, que son o metabolos de tal manera que, qué es lo que tenemos, bueno, pues tenemos, vamos a verlo de nuevo: tenemos el huevo, la larva y el adulto. Ok, del huevo sale una larva que en esta especie es gigantesca, puede llegar a medir 10 centímetros y después la larva pasará por un proceso de metamorfosis. Y qué es lo que tendremos, lo que estamos viendo ahora mismo, el individuo adulto, también llamado. Y mago, así que amigos, voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea bien. Ahí estamos viendo la cabeza. Madre mía, qué pasada, qué ganas tenía de encontrármelo. Así que fijaros, qué locura, amigos. Es como si la misma especie fuesen dos especies distintas. Nace de un huevo, una larva viscosa, blanca, enorme. Ya os he dicho, 10 centímetros de longitud puede medir, ahí es nada, ¿eh? del huevo sale esa larva. Y esa larva, al cabo de 5, 6, 7 años, pasa por una fase de, metam de metamorfosis y ¿qué es lo que tenemos? El individuo adulto o imago, como también se le conoce. Así que, primera lección entomológica o una de las primeras lecciones eh, a la hora de introducirnos en la entomología. La larva y el adulto tienen funciones distintas. No solo es que parezcan especies distintas, no. Es que también tienen funciones distintas. La función de la larva es la de nutrirse, crecer, y la función del imago o adulto es la de dispersarse y reproducirse, amigos. Es decir, que tenemos dos criaturas de aspecto completamente distinto y que tienen funciones distintas. Madre mía. Qué pasada y qué ganitas tenía de encontrármelo. ¿De qué se alimenta el adulto? Amigos, os estaréis preguntando. Porque la larva se alimenta de la madera podrida, de la madera en descomposición. La larva, básicamente, pasa 5, 6, 7 años de su vida alimentándose de madera putrefacta. El adulto, su función, lo que se le pasa por su cabeza, ya no es la alimentación. Él ya se ha alimentado. Ha pasado siete años comiendo sin parar. Ahora. Su función es la reproducción. Entonces prácticamente no se van a alimentar. Si se alimentan va a ser de forma esporádica de fluidos azucarados, como por ejemplo savia de árbol y cosas así. Pero prácticamente no van a alimentarse en esta fase. ¿Ok? Poco más que deciros amigos, eh, si queréis venir por aquí a la Sierra del Rincón a buscarlos, que sepáis que... Estos animales se pueden ver en estado adulto desde mayo hasta septiembre, pero los mejores meses para verlos son junio y julio. Y poco más, amigos. Vuelan sobre todo al atardecer y al anochecer. Pues nada, vamos a despedirnos. Qué pasada, el tío está ahí aferrado. Uah. Madre mía, cualquiera pone ahí el dedo, ¿eh? Esas mandíbulas tienen muchísima fuerza. Y sin embargo su función no es la de alimentación. Nada que ver con alimentarse. Su función es la de coger a otro macho y derribarlo del árbol. ¿Eh? Esa es la función de estas mandíbulas tan poderosísimas. Este escarabajo llega volando hasta el árbol en el que ha sentido el olor de la hembra. Y si ahí en ese árbol hay otro macho esperándole, pues entonces se entablarán una lucha y estas mandíbulas tan poderosas han evolucionado para... Coger a su adversario, lanzarlo fuera del árbol y que pueda este aparearse con la hembra y así transmitir sus genes. Qué pasada de animal, amigos, al cual ya no voy a molestar más. Madre mía, qué maravilla el ciervo volante Lucanus cervus. Qué contento estoy, amigos. Ha sido como si me hubiese encontrado. Con la, mismísima, con la mismísima víbora hocicuda. No es fácil verla por la Sierra del Rincón. Bueno, ya no es fácil verla por ninguna parte, pero aquí en la Sierra del Rincón todavía quedan unas poquitas, aunque pff, aproximadamente la encuentro una de cada diez veces cuando vengo por aquí. ¿Estos suelo encontrarlos? Sí, pero suelo encontrarlos, suelo encontrarlos muertos la mayoría de las veces. Son animales que tienen una vida muy breve. Ellos, una vez que hacen la metamorfosis, y se desarrollan como individuos adultos o magos, les quedan unas pocas semanas como mucho un mes de vida. Así que muchas veces nos lo vamos a encontrar por el campo, pero ya muertos. Y antes de despedirme, amigos, una curiosidad. En España también tenemos nuestro folclore y nuestras historias y nuestras leyendas. Hay una muy bonita que dice que aquí en la Sierra del Rincón viven unas hadas que pueden ser buenas o neutrales o malvadas. Aquellas personas que vienen por aquí, por el campo, y hacen algún daño, hacen fuego o tiran desperdicios, cosas así de ese estilo, pueden sucumbir ante la maldad de esas hadas, maldad o bondad, según se, según se mire. Cuenta la leyenda que las hadas comienzan a cantar, emiten un canto muy melodioso, y esos malhechores se sienten atraídos por el canto se dirigen hacia las hadas y éstas los convierten para siempre en criaturas del bosque quién sabe si ese precioso lucanus cervus no fue en otro momento algún humano condenado ahora debido a la magia de esas hadas a vivir para siempre bajo la forma de un enorme coleóptero tenemos también nuestras leyendas aquí en españa amigos míos me despido voy a mostrarlo de nuevo qué maravilla qué contento estoy y os veo en el siguiente, amigos.